buenas tardes, amigos. Estamos preparados para el arranque de la jornada en el día de hoy. Rematamos esta segunda jornada de Valorant europeo. Se enfrentan G2 contra Supermassive y Navi contra Liquid en el día de hoy. Justo arrancamos para culminar la semana. Tendremos un día de descanso de por medio y después empezaremos con la Valorant Regional League Rising MediaMark Intel. Otros tres días apasionantes en los que podemos disfrutar de la mejor liga regional. Y después continuamos viernes, sábado y domingo con la liga europea, como siempre. Ahora, para todos aquellos que se preguntan ¿cuándo juega G2? Aquí los tenemos en el día de hoy para disfrutar en un partido contra Supermassive, Blaze, ambos colistas, ambos sin conocer la victoria. Y me acompaña para este auténtico partidazo Eugenio Tomás Kamikaze. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Venimos a ver a G2 contra la gente de Supermassive Blaze. Sabemos que es un partido para salir del fango, ¿no? Para salir, sí, de ese 0-1 que tienen, para poner la paridad 1-1. Y vamos a ver si... ¿quién va a ser de los dos en este comienzo de jornada el día de domingo? Tan lindo día de domingo, al menos aquí en Barcelona, con unos solazos. ¿De quién se le puede llevar G2? ¿Vos decís que la gente sigue preguntando cuándo juega G2? Sí, en mi caso me lo siguen preguntando muchas veces. Muy, o sea, bien, en cuanto existe una... es cuándo juega G2. Y es que al final G2 no deja de ser uno de los equipos con mayor fanbase en Europa. Indiferentemente de contar con un jugador español o no, es un equipo con mucha representación. Al frente hoy Supermassive Blaze. Para muchos conocidos como los búhos, para muchos lo recuerdan como Supermassive, sí, el logo es un búho. No sé, ah, vale. No, no, los búhos, Supermassive Blaze, pero al final deja de ser ese equipo de Turquía que consiguió hacer temblar a toda Europa en un torneo clasificatorio para el Masters. Tenemos delineado, ¿no? Sí. Hoy estamos... Es que mira, como hay gente que a veces les cuesta diferenciarnos con el fondo, hemos activado la opción como en el Valorant. Gracias. Para destacar. También me gusta. El amarillo, como uso yo. No, en realidad, ahora fuera broma, si te fijas, yo no destaco. Lo que pasa es que tú eres el MVP ahora mismo, llevas la Valorant Championship y vas con el brillito puesto. Me gusta. Sí, es un partido interesante, no sabemos los mapas todavía. Obviamente, bueno, podríamos tratar de sacar alguna conjetura. Pero, antes que nada, sí, una predicción, recién me lo preguntabas. ¿Cómo pensás que va a ser el día de hoy? Yo creo que tenemos un día de doble 2-1. Bah. No creo que ninguno de los cuatro equipos se muestre muy superior. Navi viene jugando muy bien. Y creo que Liquid debería merecedor de victoria, pero no sencillo. Y lo mismo para G2. Los cuatro equipos han perdido en la primera, sí, fecha, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver quiénes son los que se estrenan con victoria en este día de hoy. Creo que G2 a priori debe tener un partido sufrido, pero no descarto la opción, obviamente, de un posible 2-0. Pero creo que 2-1 sería para G2 lo que se ve. Para G2 y para Liquid. Para G2 y para Liquid. Sensación. Yo siento un 2-0 para G2 y un 2-1 para Liquid, ¿no? ¿Cómo? Navi ganó porque libran los tres del CIS. Navi viene con victoria, Liquid con derrota. Navi viene de ganarle sorpresivamente. Claro. A Vic, creo que era. Sí. A Vic, exactamente. Que no me acordaba yo. Me he quedado así hecho. Si era CIS Supremacy es porque los tres estaban arriba. Entonces, obviamente, tenía que haber victoria a Navi. Pues ahí lo tenemos. Ahora, para decantarnos y hablar un poquito de este partido, Supermassive Blaze Kami, que viene con cambios. Que obviamente se mantiene Easy, se mantiene Brave, se mantiene. Incluso incorporan a Globi, un jugador que a ti te gustaba mucho de Oxygen. Sí. Buen jugador. Hay un par de jugadores de Oxygen que, bueno, han dado la tecla, sí, ¿no? Turco mismo ahora entrando en BBL también ha estado en Oxygen. Un equipo turco que había presentado maneras. Era el primer equipo turco que le ganaba un mapa a un equipo de EMEA en Eso su es. Momento contra la gente de Team Liquid, justo la casualidad. Entonces, veremos qué puede presentar ahora mismo en este partido alguno de estos ex jugadores de Oxygen que se movió para NA. La organización se fue para NA y también soltó a las jugadoras que tenían un top 3, top 4 a nivel en GC. Interesante, sí. ¿Qué quiere hacer la organización? Bueno, al final era una organización que tenía de carácter norteamericano. Ya sonaba extraño que hubiesen apostado en Turquía. Mira vos, finalmente regresan para allí. Oxygen, que no va a seguir militando en estas ligas turcas. Sí. Y lo dicho esto, pues vamos a ver. A mí quizá mi mayor preocupación acerca de Supermassive Blaze, la incorporación de Xistu, me flipa. Globi, me encanta. Mantener a Brave y a Easy me parece obvio. Sí. Pero ZyderX no me gustó nada en el día de ayer y no me ha gustado lo poco que he visto de sus partidos. ¡Ah, amigo! ZyderX. No era CursionerX. No era Cursioner, era ZyderX el que jugó mal. Ayer, ahora ya recuerdas ahora, quién era. Claro, porque yo me acuerdo que tenía BBBX porque nunca lo había visto. Era este. No era Cursioner. Y yo lo estuve matando. ZyderX. Claro. Y ahora este, sí, ahora tiene sentido. Porque claro, yo no sentía que era duelista el otro. Decía, no, pero si este es Centinela o Controlador. Sí. Este es. ZyderX es, juega de centinela, de controlador, dependiente, Viper, Cypher. Veremos vale, a ver cómo vale, se adapta. Vale. Este era el que había jugado mal. Ahora lo entiendo, porque Cuchoner es verdad. Sí, que había jugado mal también. Sí, no, pero yo te dije. Pero no salió tenía tanto me acuerdo que iba a cuatro frags y el resto muy bien. Y no era él. Lo siento, Cuchoner. El otro día, cuando preparaba las estadísticas de ZyderX de los últimos meses de competición, los definí con bueno. Hay palabras como en el arte, en el que siempre puedes definirlo. Este es el arte boncariano.
Sabía que ibas a decir algo de Boncari. El arte boncariano. Vale, vale, con vale. 150 de ACS, 0.87 de KD. De Alessandro. Arte boncariano. No, la verdad que... Arte boncariano. Y el promedio ahora mismo de ACS para definir que está bien es llegando a los 200, tipo 180, sí. 190, 200, es más, está la bien. La media ahora mismo en EMEA, la media en EMEA es 182. Ahí va, entonces, por encima de 182, ¿estás bien? Sí. Si estás un poco por debajo de 180, rollo depende, 170, roll la support, gente, IGL, sí. La gente, tal. Pero claro, cuando estás en 150, a ver, que sí, que Bunker estaba en 135, pero que son 150. Y era el clutcher. Y era el clutcher. No sé por qué. Vamos a ver cuál es la elección de mapas. Split, Haven y Ascent han quitado Breezy Bind por parte de G2, Fracture y Icebox por parte de Supermassive Blaze. El Breeze era obvio, el Fracture no me sorprende. Tenemos Split, Haven y Ascent. Pues esto sí que me rompe un poco. G2 atacando en Split. Ay, qué miedo que tengo, Me sorprende la elección, Ay, qué miedo que tengo permitiéndole jugar en defensa a Supermassive Blaze. ¿Tenés stats? Tengo stats, pero lo que no entiendo es por qué G2 no ha querido priorizar jugar a Icebox. Que ha jugado muchas veces, sí. Para mí Icebox era el mapa que creía que iba a elegir. ¿Cuándo tenía Icebox en Supermassive Blaze? Supermassive Blaze tenía dos registros en Icebox ganados, pero los dos contra equipos low tier de Turquía. No es ningún partido contra Fireflags ni contra PBL, no. Era jugando contra una semana Pepe de entreno, Manolo. Una semana de entreno. Al final resulta quizá un poco llamativo. Finalmente vamos a tener Split como primer mapa. Un mapa en el que viene con un registro de 3-0 ganando a PBL y a Fireflags el conjunto de Supermassive Blaze. Mientras que G2 viene de haber ganado 2 y perdió 2. La última derrota fue contra el conjunto de Fnatic. Sí. Que fue un 13-11 en el que, bueno, pues obviamente ya vimos a Fnatic atacándonos. Digamos. Atacándonos estaban muy finos. Vamos con elección de agentes rapidito. Y G2 que nos sale con la misma composición que se juega desde Giants. Ay, Dios. Es que este es uno de los problemas. Bueno, a ver. En defensa, si tenés la movilidad que tiene la gente de Ascent para doblegar, justamente que lo analizé el otro día, la gente de Guild, te lo entiendo. Pero en ataque, básicamente todo pasa por la paranoia, el timing de la paranoia y poder conquistar la parte de Heaven de A con esa paranoia que se tira con el Omen desde agua o la paranoia que se tira desde el mercado, ¿no? Tirándola para el Heaven de B. Porque si no, no tenés forma de explotar. Y a la hora de defender, tenés que tener gente que esté propicia a ser muy, muy aguerrida. Ahora tenés a Nuki, Hoody y Kellogg's como punta de lanza de este equipo como para poder hacer esos movimientos. No lo he visto de momento a G2 haciendo ese tipo de movimientos como si vi a Ace en el día de ayer. Completamente. Lo organizé ayer, por eso. Pero me preocupa muchísimo y hasta me gusta más la composición de Supermassive Blaze, Normal. Bueno, al final... La composición de G2 es la misma que han jugado desde que se juntaron con Kellogg's y también con Mixwell. Y obviamente es la composición que ya trabajaba Pipson en su momento en Giants. Que, obviamente, le funcionó muy bien en Giants. Sí. Tenían buen split, pero no son los mismos jugadores. No tienes a un Lurker en el Omen. No son las mismas características. Wow, estoy sorprendido. Obviamente, ayer... entiendo el veto. Bueno, no, tampoco. O sea, Haven, que iba a aparecer, era obvio. Sí. Es un mapa de registro 5-0. O sea, es uno de los mejores mapas, sino por decir el mejor mapa por parte de Supermassive Blaze. Los era turcos obvio. Juegan Haven. Claro, pero no entiendo por qué elegir Split siendo un buen mapa. Podríamos decir incluso que un tercer cuarto mapa de Supermassive. Y andalo fácil. Y encima le entregas uno de los lados más fuertes de todo el juego. Y encima, obviamente, de Decider te queda Ascent, que no es una mala noticia porque es el mejor mapa de G2. Sí. Pero al mismo tiempo, no podés, pero tampoco es un mal mapa por parte de Supermassive. Además, o sea, o hay algo cosido entre manos. Es que no lo entiendo. Pero aparte, el problema está en que si vos me presentaras una composición totalmente nueva, decís, uy. Bueno, yo ahora estoy como de Alessandro todo el día. Uy. Puedo pensar en un uy. No, qué carajo lo que está a pasar acá, no sabemos lo que puede llegar a suceder. Pero en el caso de que presentan esta composición que yo le digo 2020, porque tiene jugadores que se juegan, gente que se juega en esa época, no hay, la sorpresa no es parte, la agresión es parte. Correcto. Es verdad, tenés Kellogg's, tenés a Hoody y lo tenés a Nuki para agresión de sobra. Pero nunca los he visto muy coordinados en hacer esa este tipo de Esa es la clave, Cami. Eso es lo que quería yo preguntarte, porque tú ves a Isen y ves que tienen micros preparadas, bestias, que hacen cosas, bestias. Ves a G2 y que cada vez que se complican en hacer algo, pierden. Sí. Entonces, preocupante. Sí.
Kami. Keep it simple. Arranca la ronda de pistolas de forma frenética. Conquista con balas de pintura. Kelos ya liderando la cometida. Y la internada que lleva con el dash dentro de la Borska. Apertura doble. Vemos cómo lleva también la apertura de Reis. Magnífico. Kelos cruza la nebula. Se clava en el decay. Pero finalmente Kelos es asestado en la primera para Chisto. Sigue con el trade. Izzy se consigue la baja. Pero Boba consigue hacer el refrack. Lo mismo para Medo. Ventaja numérica de 4 para 2. La ronda que la pueden conquistar es de 6 TB. El plante lo hace Judy efectivo. El finlandés que no. Uy, la cobertura. Globi firma la primera vez que firma una doble. Se queda en el mano a mano y se pipea Boba también. ¡Kami! ¿Cómo puede empezar esto así? ¿Cómo? Fácil, porque nosotros estamos hablando en la previa de que las opciones para jugar con esta composición son la de ser hiper, uber agresivo. Y lo han hecho, ¿no? Tú lo decías, sí. Mira cómo arrancan, vale. Luego, cuando entendemos que tiene la agresión, no entiendo por qué no están asistiendo a Judia en el plante y además por qué no están tratando de ganar el back, ¿no? O sea, es como que estaban detrás de la columna. Este es el momento clave. Están los tres jugadores mirando por encima del muro, un muro que no estaba roto. Error grave. Nadie se quedó asistiendo a Judia en el plante también. 1-0 en el marcador a la gente de Supermassive Blaze. Como dice Sergio, gol para Supermassive Blaze, asistencia por parte de G2. Completamente, y es que llama la atención, Kami, no sé. Nadie mirando, Nadie cubriendo, no comen el backside. Tú lo has dicho en tu análisis, lo has dejado remarcado. Pero aparte, Ulises, no, y el plante cerrado. No estaba roto el muro. Si vos decís que está roto el muro, te entiendo. Alguien que mira arriba, alguien mira abajo. Un poco dormidos. Han visto la cabecita de Boba. Le veían cómo le asomaba la capuchita a Boba, que tiene que retroceder. Ronda en ventaja armamentística para Supermassive Blaze, que desde la defensa porta una Vandal y 4 Spectres. Vandal, además, a manos de Izzy, la superestrella. ¿Sabes que no te pregunté cuánto porcentaje tiene G2 en Haven? Yo te digo ahora mismo, 50%, 2 victorias y 2 derrotas. Esto, contra el 3-0 por parte de Supermassive Blaze. Esto puede ser un 2-0 para Supermassive Blaze, en caso de que esto sucediera, yo ya lo he preguntado, he estado ahí chequeando y no sé qué con gente. Hola, Oscar. Oscar, are you there? Easy. Así que lo hacía el turco, igual que Brave, que acaba con Kelox. Ventaja armamentística y numérica ahora. La banda la ha quedado en el suelo. La podrían llegar a buscar, pero Fider consigue la primera. Brave que la segunda. Nuki que se queda solo en el 1 para 4. Quiere buscar el clutch. Apertura, revisa. En la parte superior no localiza, pero a Globi ya le ha dado 2 amonestaciones. Da igual, ahí lo curan de vuelta y sigue saltando. Esto es una humillación. ¡Pam! ¡Opa! ¿Qué más quiere? ¡Pam! 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 ¡Opa! Otra baja más para Nuki. ¿Quieres perder armas? ¡Ven hacia mí! 12 de vida, balas de pintura. Se prepara ahora para hacer la apertura. Localizaba Chistú, este que no falla. Le consiguen arrebatar 3 armas, Kami. Le quisieron ahí hacer un poco el disrespect, ¿no? Abriéndose, corriendo, después de la cura. Y perdieron 2 armas. Ahí tiene un poquito más respeto a Nuki, ¿eh? No le puedes hacer esa. Sin embargo, es lo que intentó la gente de Supermassive Blaze. Perdieron 2 armas, finalmente 3 en total. Termina siendo un buen eco por parte de la gente de G2. Sí. Brave ahí agachado, haciendo un spray control. What the fuck, ¿qué está haciendo ahí? What the fuck. What the fuck. Y este Cider X que me mareó, viejo. Me había equivocado. Este era el que me gustaba. El que Kami señalaba. Claro. Sobre el que puso el dedo índice. Sí. Y dijo, esta silla que está tú atrapada. No eres el elegido. No. 2-0 en el marcador. Estamos en el mapa elección de G2. Y nos vamos a su primera ronda en ventaja armamentística. Es una bonus con 3 pistolas por parte de Supermassive Flames. Internada de nuevo rápida en el 6TB. Paranoia que deja Chistú fuera de juego, pero el ácido le permite ganar espacio y tiempo. Slow en apertura, Chistú que le pillan con el ácido en la mano. Que los quiero tomar rápidamente. Recoge la Sheriff, buscaba la bala y la encontró. Judy que acaba ahí con la vida de su homónimo Brave. Y ahora en ventaja numérica, 5 para 3. Comen el backside, tienen el control y el plante lo hacen efectivo en ángulo abierto. Esta ronda ya está. No hay forma, a menos que Easy se saque, tiene el dash todavía. Un dash utilizado medio. Headshot le mete a Demedo, pero no es total, porque es parcial pegándole la pared primero. Nah, no, pero Kami queda Cider X. Ah, bueno, pero vamos a darle el beneficio de la duda de esta fecha, ¿no? Quizás estuvo mal porque era su inicio, su debut en las grandes ligas, por así decirlo. Correcto. Un mal día lo tiene cualquiera. Claro, por algo lo eligieron. Se encuentra con el cable y se lo come. Ay. No, bueno. No voy a decir nada. No pasa nada. No ha practicado, o sea, ha jugado mucho el Valorant, pero no ha estado ensayando el movimiento pélvico necesario para pasar por debajo. No voy a decir nada. Me voy a llamar a silencio con esa acción. Y pasa el limbo. Izzy que va a guardar la única banda al que portaban desde la primera ronda, su propia compra. Tienen full buy ahora el conjunto de Supermassive Blaze. Primera ronda en ataque para G2. Full buy contra full buy. Mangas. Y el plan que aparentemente podría ser el mismo. ¿Hay un libro más pequeño o está girado?
¿Qué será eso? Tiene razón, el tomo número 21 parece más pequeño. ¿Qué será? ¿Qué será eso? No lo sabemos. Hay que mirarlo. Alguien que me tuitee una fotito ahí, por favor. 2-1 en el marcador, la gente de G2. Otra vez, por a nivel de la agresión en el punto de B. Sobrepasa las defensas. Mala gestión por parte de Chistú, que se volvió loco ahí tirando ácidos y no fue efectivo. Kelox. Apertura junto con Nuki para hacer de nuevo el dual dash. Judy prepara el muro. ¡Una vez más! Borra escapa dentro para Naya. Globis espera. Le viene la apertura. La primera para el Franco. Vemos si directamente es como si la va por delante. Nuki buscaba la segunda. Se va también a Nuki. 3K para Globis. 4K para él. Quiso pipear. Judy no perdona. Menos mal que Cyberex remonta. Perdón. Remata para poner el 3-1 en el marcador. El galo que falló en su apertura. El francés que no lo pudo hacer. Globis le ganó el duelo. Y ahora se quedan directamente en una tercera ronda para Supermassive Plays. En el fullback contra el fullback. Un poquito meme, un poquito meme. 4K magnífico de Globis. Este no lo he perreado porque no me lo esperaba. Y nos vamos a la quinta ronda. Se mantiene el fullback por parte del conjunto de G2. Como puedes ver, Nuki se queda tan solo 2 orbes de 2 de definitiva. Lo propio para Kelox. 2 para Boba. 2 para Medo, una sola para Kelox, que podría tenerlo aquí para la siguiente ronda, sería importante. El res por parte de Judy puede ser una clave. Nuki en apertura revisando el ángulo lejano. La flash de Zyder para buscar a ver si puede hacer el pick. El zorro que viene rápido, lo eliminan antes de que consiga la información. Tienen el control de B, pero aparentemente esto es una estándar. 2-2-1, en la que podría haber rotación al side de A en caso de ser necesario. Por el momento, estaqueando muchísimo el conjunto de Supermassive Plays, donde hasta 2 jugadores están en B, 2 en la zona de Haven de A, pero es que el tercero cede el medio para jugar vendiéndolo absolutamente sin cipher, sin cables, sin control y sin información. Control de medio que hace efectivo el conjunto de G2. Nuki que busca hacer la apertura rápidamente, pero por el momento ya la han conquistado main. Cuidado, Nuki, que estás muy cerca y te pueden salir con flash apertura. Foto para Zyder, Brave hace el refrag. Internado rápido para Heaven. Llega Kelos en apertura rápida. Boba con la primera vista al res, consigue salvarle la vida. Globis finalmente acaba con Kelos, pero Judy se lleva uno por delante. Es un 3 para 3 con Boba. Escaso punto de vida. A ver cómo se lo pudo hacer. Llega también el res. Apertura de Judy, busca el duelo. Zyder la primera, Medo que refraguea. 3 para 2, ventaja numérica ahora. Chistú aguantando para main de B. Pelo tenebroso. Aprovecha Boba para hacer el cruce rápido, hábil con el TP y efectúa el plante que le dejará con definitiva cargada para la siguiente ronda. Esto que podría ser la segunda ronda para ellos. Izzy localizado con el hurto neuronal, escondido como pueden borracho. Kelox cerrando desde CT. A Boba 5 puntos de vida, aguantando como puede desde Kubi. Desciende rápidamente Chistú, que le prepara la ciudad. Le va a aterrizar a los pies. A Boba, que está muy debilitado, pero no lo alcanza. Kelox acaba con Izzy. Chistú consigue el refrag. 1 para 2. Solo Chistú con vida. No sabe que a Boba está a su espalda. ¡Sí! Apertura pone la primera. Busca el duelo para Medo. El sueco regatea. Le aguanta, le escucha, le amaga. Le está defusando. Le va a hacer la mitad. Le prepara para sumar Chistú. Magnífico clutch del turco. Firma el 3K. 4-1 al marcador. Supermassive Blaze se impone cómodamente tras un clutch loco, salvaje por parte de Chistú. La economía dañada, pero al menos Kami, hay un buen ciclo de ultis. Tenemos cierratelones, tenemos tormenta de cuchillas. Puede seguir jugando el conjunto de G2. Y es algo que estamos viendo ahora mismo en el marcador, el tema de ciclos. Como tenemos en Nuki con la ulti, Kelox también, Abobo también, para tratar de hacer alguna de esas intentonas que hacía la gente de Aizen de pusheos con un Omen que se baja en la parte del back. Buen clutch por parte de Chistú, que antes previamente lo estábamos señalando, diciendo cómo es la defensa. Y fíjense, no para de ser agresivo, Toda la ronda. Cierratelones, entrada rápida, si apresura más. Chistú, que tiene que retroceder, ha cedido el plante, pero cuidado porque hay un muro muy peligroso por medio que pudimos ver en muchas ocasiones por parte de Nivera. Totalmente tapada la visión, solo la parte posterior llega a tormenta de cuchillos, que es lo que lo falla. Pega la primera vez, también la segunda, apertura para el 3K. Magnífico jugada por parte de Brave cuando dice también tradea. Solo queda Judy con vida, ni el plante ha llegado y ya están todos aniquilados. 5-1 al marcador. Los otomanos se imponen sobre G2. Esto es muy pobre por parte de la gente de G2, O sea, realmente. Pipson. Pipson.
no sé qué decirte, ¿no? Porque me parece que ya directamente tratar de utilizar una composición que es 2020, igual que lo hiciera Aizen, pero cuando van apareciendo nuevos agentes, también lo critiqué por parte de la gente de Aizen. Sí. Lo que pasa es que en la defensa Aizen tenía una coordinación, timings muy buenos como para poder limpiar zonas, o sus jugadores eran proactivos para poder cortar mapa pusheando individualmente, porque también tiene la gente, al igual que G2 en defensa, como para poder hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? Que ayer, o anteayer, no me acuerdo ya cuando fue lo de Aizen, sacaron 3 rondas en ataque solamente con esta composición. ¿Cierto? Entonces, generalmente yo veo que los equipos pueden llegar a hacer una cuarta, una quinta, y había sido por error del rival. ¡Ay, madre mía! El muro de por ejemplo, media apertura error del rival, brief. ¿No? Error del rival, castiga Kellogg's, castiga Nuki, ya lo decía Kamikaze. Ahí va. O sea, Aizen, cuando sacó 2 de las 3 rondas que sacó, fueron por errores graves del rival. Ahora mismo G2 se va a poner una tercera ronda, imagino. Pozo de la Víbora. Aparte, ¿qué sentido tenía en defensa esto de Supermassive Blaze poniendo un Pozo de la Víbora en medio? ¿Por qué vas a querer hacer medio agresivo con ese muro adelantado? ¿Para qué? Guardalo. Jugalo de atrás. Si sabes que te van a venir a explotar en el punto de A o en el punto B, sí o sí. Y más con el planteamiento plano por parte de G2 hasta el momento. Sí. Estrellas ya preparadas, segunda ronda que parece que va a poder rascar aquí el conjunto de G2. Y vemos cómo van a querer guardar armas el Supermassive Lanes. Sí. No se van a complicar. No. Ceden la ronda y nos vamos con el 5-2 en el marcador, Kame. Y ya vemos cómo también Abogta utilizaba su ultimate, ¿no? Pusheando por la zona, llegando hasta la parte de Heaven de A. No solamente esa ulti de Abogta, lo que tiene la ulti del Omen es que te permite ver la información al lado, ¿no? Luego uno la puede cancelar. Veremos, era mentira al final, ¿no? El nuevo cambio de Omen, sí, en el cual explotaba, pero tiraba... Mentira. Nos engañaron. ¿Qué pasa si le agregas una mini flash o algo así? Como que cuando apareces, tiras flash y te abrís. Estaría bien, ¿eh? A mí me fliparía. Estaría muy bien. Estaría roto, pero me fliparía. Ojo, pero estaría roto. A ver. Es una definitiva. Es una definitiva. Y es una vez. Pero, ¿cómo? Y es una vez. No es... Exactamente, exactamente. Y además no es que sea un agente que va farmeando orbes por todos lados, ¿no? Realmente sí, es uno de los agentes además, más support. Te digo más. Y lo puedes hacer que no parezca que esté roto. Prisión cibernética disponible, ahí después sí, lo comentamos. Qué y buena. Si la primera para que lo sea. Chistú, ve ese movimiento de Chistú abriéndose después del primer kill. Entiendo que es sorpresivo, pero amigo, si tenés encima puesta el muro defensivo para hacer retake, ¿por qué vas a tomar ese riesgo? Muro en medio. Apertura de Zyderex con el zorro, recaba información, balas de pintura en el ángulo corto indignado, de Nuki. Aprovecha para aproximarse, slow al back. La flash de Zyder que no la puede aprovechar nadie. Si es que hay un flash, hay un muro y un slow. Segundo slow, hace de slow por medio. Judy apertura localiza, aniquila Zyder. Que no pudo acabar ni con alguien que estaba ojo, bajo el efecto de la toxina. A Boba se ha colado el lurqueo magnífico. Judy acaba con Chistú. Es un 4-3. A Boba tiene que hacer la apertura hacia Zete. Sabe directamente que solo debe quedar un jugador aquí aislado. Y lo van a intentar limpiar juntos, Kami. Y Easy no tiene dash, ¿eh? Están esperando la cura, la acaban de activar. Y si tiene que limpiar uno de los ángulos que pueda hacer... ¡Uy! Primera bala la pone, ¡upa!, la segunda no llega, defrag magnífico, da bomba. Tercera ronda. Site limpio, debería ser la tercera ronda en ataque para G2. O sea, por un lado estoy indignado en el sentido de decir... Bueno, nosotros estamos acá todavía, ya va a volver. Seguimos bien. Por un lado es... Sí, G2 quiere tener un planteo simple, ¿no? Y eso lo se entiende. El planteo que están haciendo ahora es agresión, 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 agresión. Y es verdad que a un equipo como Supermassive Blaze lo podés poner en aprietos porque claramente todos sus jugadores no están preparados para estar... procesando la velocidad que te imprime el equipo rival. Si ese es el planteo del equipo ahora sí mismo de G2, lo entiendo. Pero a mi opinión es cortoplacista. Quiero decir, bueno, le vas a poder jugar de esta misma forma a Aizen. No le vas a poder, o sea, lo vas a intentar. Pero Starshot te va a abrir, te va a sacar doble kill. Mientras sí que Zyderex, teniendo la vulnerabilidad, el rival no sabe ponerle bien la mira. Y tenía mal el Crosshair Placement. 2 balas en el pecho mataba, no ha dado ninguna. No, que tenía puesta el mal el cross placement. Sí, sí. Uy, bueno esto. Brave que quiere buscar ni que sea el exit. Finalmente slow de contención. Amagaba. Es la tercera ronda para G2. 3-5 al marcador. Son 3 rondas ya desde el ataque. Que no se duerma G2, que Supermassive Blaze ataca muy bien en este split. ¿Cuánto tiene? 67% de rondas atacantes, 60% defensoras. Upa. Atacan mejor que defienden, pero, prácticamente. Estoy flipando con el pick and man, ¿eh? Yo vez, el split cuanto no más lo dato tenemos, más sí, flipamos. O sea, a ver, Haven era obvio que iba sí, a aparecer. Sí, el mapa turco. Que sí. Asten se quede tercero no me parece mal, uh-huh, pero si no coges Icebox.
Un Ascent donde tuvo problemas G2 para cerrarlo contra la gente de... Fnatic. De Fnatic, la otra vez. Contra Fnatic, pero también ves al otro lado y dices... 10 mapas, 9 victorias... 11, perdón, 11 mapas, 9 victorias... Un mapa se te puede atragantar, pero tantos no. No. Y lo dejas para el final. Que pensaba que iba a estar baneado. Buah. Para mí era el ban por parte de Supermassive. Buena kill de Easy. Easy, así lo hizo, facilito. Ahí está, ¿ves? La paranoia ha llegado tarde. ¿Pero por qué? Se ha abierto Kellogg's antes que pudiese enterar la paranoia. O la paranoia llega tarde o Kellogg's demasiado pronto. O a Boba se le escapó y... ¡Ojo! Globe sabe que se está infiltrando, ¿eh? Internada Nuki ya en la parte superior. El satchel de retroceso. Globe la primera para Judy. La segunda que llega Nuki. Saca dos. Saca dos el jefecito, el lituano. La bomba preparada. Llega y... ¡Oh! ¡Barra cuchilla! Gracias. Está preparado el perro rápido. Nuki vendido. Zyder apertura. La segunda la busca Easy. No lo puede hacer fácil. Vimos cómo miedo finalmente será sexta. Es un 1 para 2. Está en el 6 Zyder. Bueno. Este que no puede hacerle nada. Easy con Operator. Buscó el duelo. El sueco estuvo muy cerca. Sexta ronda en defensa para Supermassive Blaze. Y todo, esta fue toda Easy, ¿eh? Primera kill en Kellogg's. En la parte de previa de A. En la parte de Heaven. Abriéndose. Sacando una kill. Una mal... Fue ridículo. Es hasta ridículo eso, que falle la flash del Omen o que se adelante Kellogg's, da igual. Cualquiera de los dos, una mejor comunicación, deben tenerla. Los nervios pueden ser, sí, pueden estar. Pero bueno, saca la kill Easy, luego saca la kill con las cuchillas, que está colando a Boa por medio, y luego la cierra así, ¿no? Es más, yo pensé que Medo le sacaba la cabeza recién. Pero no, no fue así. Cami, mira el ciclo de ultis de G2, qué cerquita lo tienen. Sí, lo tienen muy cerquita. Décima ronda. Hay que ver si tiene tiempo para que todos lo hagan o si tiene algo planeado en este tipo de situaciones. Deberían. Si meten esta ronda, complican la economía de Supermassive Blaze. Podrían llegar hasta 6 rondas entre el ciclo de ulti y la ventaja económica. Vamos a ver G2 qué puede hacer porque esta ronda es de vital importancia para ellos. Ojo, porque Globy tiene ulti, la Astra por parte de la gente de Supermassive Blaze, y Brave, está a un punto. Acaban de descifrar con el perro que no hay nadie en B main. Y el movimiento es malo por parte de Supermassive Blaze. Esto es malo. Cibernética, borrasca interna, la rápida, vamos ahí como cruza. Le aguantan, está Izzy aguantando. Tira una escopida, se ante el pánico. Le detecta la rumba. Le estalla en la cara, le aguanta, le da igual. Él solo busca cestar balas. Medo no se la ha jugado. Cámara en el ángulo corto. Están estaqueados en rampa y están llegando apresuradamente hacia el 6 de A. Se acaba de infiltrar en CT y creo que justo Medo... Bueno, ahí se volvió a meter y no sé si Medo lo vio. No, creo que no ha llegado por el velo tenebroso. Sí. Muro nuevamente la parte de Rope. Mira a Boba. Y a Boba que se infiltra, ¿no? Ya lo ha hecho antes. Ay, el timing es perfecto. Brave no ve nada. Se cuela Boba. Otra vuelve vez a ser Boba, la misma infiltración y la misma ronda que han ganado antes, Kami. El problema está en que saben que tienen Heaven, entonces lo van a estar mirando a Boba. Ven, ahí lo tienen, justamente. Separación cósmica, pero Chistú acaba con Nuki tiempo, antes. 13 tiempo. Segundos, no queda tiempo. A Boba llega a la espalda, tiene la clave. Apertura, se mete en el humo, localiza, acaba con Izzy. El ácido bueno, encima. Pronto igualmente. Tiene rescudo y lo puede buscar Juan desde fuera. Lo tienen completamente para ellos. A ver cómo lo pueden hacer. Porque estamos viendo a Boba aguantando. Tiene a Zyderex muy cerca. Le comen por la espalda también. Busca el duelo en el ángulo corto. En el que le está aguantando todavía Zyderex. No se pueden permitir demasiados errores. A Boba, 50 puntos de vida. Le llega la flash, se queda vendido. Aguantando como puede el danés. Está enrabietado. Apertura con Medo. Busca el duelo. Bueno. Zyder finalmente acaba con el Splinter en la mano. Chistu que la ha amagado. No sé cómo le quiere hacer el difios. Medo que no puede hacer nada. Bueno. Chistu que barre con todos. ¿Cómo está el controlador? 7-3 al marcador. Y se levantó un montón porque lo que habíamos visto de Chistu en las primeras rondas no era bueno. Y te digo una cosa, la separación cósmica, no, esta vez nuevamente tenemos que decirlo, fue cómica. ¿Por qué? Porque le permitió plantar al rival. Si tenía que haber pusheado para el punto para poder plantar. Fue un regalito. Es como que puso un plante en ataque. No un plante en defensa. No entiendo la decisión. Tendría que haber puesto transversal. Sí. Para, como lo que estaba haciendo con el muro de la Viper, lo mismo. Un doble. Doble muro. Le permitieron plantar. Menos mal que Chistú estuvo rápido de ahí de agilidad. 7-3. Y volví a hacer esa ronda. Si la ganaba G2, era por errores múltiples de Supermassive. El plante y permitir que Agua se colara. Bueno, no fue así. Una ronda más donde puede comprar la gente de G2. La siguiente ya sería la última, o sea que forzaría. Mure, cierra telones, le caza Chistu al vuelo. Otra la vez. Segunda del tour que acaba con Judy. Medo que limpia. Zyder Ultimate. Pero llega tarde. Zyder Ultimate. En el side. Dicen que hay definitiva y son unas buscadoras que vienen a darle también de comer brócoli. El zorro que se adelanta. Ha visto el cable. Vemos ahí como el hurto neuronal le da información. Pero Boba se queda vendido. Uy, la paranoia. Paranoia esta, cruza y busca un segundo ángulo. Esto es muy peligroso, Zyder.
Zyder con Operator se lleva a Kelox. Tremendo. Es un 2 para 4. Plante efectuado. A Boba intentando sacar la ronda magistral. El ángulo es muy bueno. Inicia el baile. Se quiebra el muro. Busca el duelo. El turco le gana. Solo Medo en el 1 para 4. Suena imposible. Cuádruple apertura que le va a llegar. El dash de Baiteo. Busca en el ángulo corto. Se delata. Pone la primera. No puedo hacer nada ante Easy. Octava ronda en defensa para Supermassive Blaze. Le toca forzar a G2. ¿Sabes lo que es eso? Sonidos de tecleos. Esto con Mixwell no pasaba, ¿no? Esto con Mixwell no pasaba. El cortoplacismo de Kelox, ¿no? Largo plazo con Mix. Van a volver los Room Room. Llegan a perder 0-2 contra Supermassive Blaze. Y ding dong, ¿quién es G2? ¿Qué vienes a buscar? ¿Por qué no vuelves? Madre mía, ¿eh? 8-3, Pimpinela. ¿Cómo? Ya es tarde. Ya es tarde. ¡Tarara! Tenemos que hacer esa. Esa tengo que cambiar de los nombres. ¿Quién es? Soy yo. Soy ¿Qué yo? Vienes a buscar? Buscar? A ti. A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque, porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Ahora eso, vete. Olvida mi nombre, mis títulos y mis MVPs en las ignitions. Ahí va, ahí va, ahí va. Un pimpinela de G2, ¿eh? Un pimpinela total, brother. Un pimpinela de Argentina con amor. 8-3. Aizen sacó 3 rondas en ataque con esta composición. Y parece que van a hacer lo mismo. Recordemos, Nuki le ponían como esa alfombra roja, por así decir, del Sage, para poder saltar arriba, doble Satchel, doble Satchel, y encima utilizar la ulti. No fue efectiva. Chistu sacó la kill. También saca la kill en compañero que se abría. Vete, olvida mi nombre. Pff, madre mía. ¿Cómo resuena Pimpinela, eh? Mixwell Pimpinela. Mixwell Pimpinela. G2 Pimpinela, eh. G2 Pimpinela. G2 Pimpinela. Busquen la canción. Aparte, no sé cómo, ni cómo se llama, pero Pimpinela pone. No, es, no. O sea, la canción es de Pimpinela, no, Pimpinela y la canción es Vete. Creo que se llama. Se titula Vete. Vete. Sí, un Vete. Un Sebastián Vete. Cuidado. Cuidado con Sebastián. Vamos a la última ronda antes del cambio de mando. Tormenta de cuchillas aparece para Kelox. Oso. Sheriff también para Judy. Hay compra en Nuki, Medo y Aboba. Ay, Brave. Tenés res, amigo del alma. Con última el res. Ronda. Kelox, que estuvo bien cerca. Tenés res, brother. Por favor, jugámela de support. ¿Para qué? Tipo mata. ¿Para qué, coño? Tipo mata, ¿para qué quieres que juegue supo? Esto es para los malos. El que muestra la pistola, como la pipa y no la usa, es un parguela, como le dice. Enseña la pistola para de parguela. Parguela. Ay, bueno, Brave, ya nos vemos. No tienes low. Internada rápida y Zio aguantando. Bimba. La primera la hace fácil. Tres jugadores acá. Vemos ahí cómo le viene la segunda. Directamente que los que gasta todas las cuchillas se queda con la Sheriff en la mano. Apertura por parte de Globi. Le busca el duelo. Brave aguantando también para el cuando Globi finalmente acaba con el del galo. Judy consigue hacer efectivo la baja sobre su homónimo. Es un 3 para 4. Cuidado con la boba. ¡Globi! ¡Hijo mío! Quiebra el muro Zyder, que está más dormido también. Judy con el R rápido para Nuke. Le estaban baiteando. Consigue hacer la baja, pero por querer matarlo, Judy finalmente lo traerá. Es un 3 para 2. Zyder por la espalda tiene la clave. Ahora todo el mundo sabe que estaba en la parte superior. Revisa para Zyder, pero finalmente pega la primera. Acaba con miedo, pero Boba consigue hacer el refrag. Solo queda con vida Chistu. Condición de 1 para 2. Lo tiene que jugar el turco. Cuidado porque es el clasher del equipo. Es la estrella. Es el controlador que todo el mundo quiere tener su equipo. Le aguanta en el ángulo corto. Apertura del danés a Boba. 3K para acabar con su homólogo en el conjunto rival. 4-8 al marcador al cambio de mando. Última ronda para G2. Y hay gente que me podría decir, Cami, vos estás diciendo de que las rondas vienen con esta composición de ataque si hay errores por parte de la gente de Supermassive Blaze. Sí, es verdad. Y es verdad que Supermassive Blaze puede sufrir en carne propia la ¿cómo se dice? El inconstante, el constante pulleo por parte del enemigo y tener que decidir en unas microsegundos, ¿no? Es efectivo exactamente lo que acaba de suceder. Veíamos un Globe con 6 balas pulleando en su propio humo. No, amigo del alma, tenés que estar defendiendo el punto. Tenés que estar aguantando, recargado, lo que mierda. Lo que carajos quieras hacer, otro humo más para poder jugar dentro del humo. Sí, sabés que en un split no te van a ir los 5 jugadores por ahí. Sabés que el hombre te va a tirar la paranoia. Probablemente esté a Boba jugando como Lurker, como te jugó toda la primera mitad. Errores, sí, errores. 4 rondas, Ace en 3 rondas. Es hora de cambiar el compo. Así de fácil. Vamos a ver por qué Izzy viene liderando hacia el side B. La Spike la porta a su compañero. Esa bala de pintura. Brave, que va a recolectar el orbe justo delante suyo. Sí, esa bala de pintura no me gustaron nada. Puede ser una diferencia entre la vida y la Morchi. La rumba que detecta Sider no tenía ni por qué romperla. Creo que llegaba. En la etapa final creo que llegaba. Se podía esconder también, ¿no? Claro. Obviamente. Ojo, perro. El zorro por delante.
Kelox, cuidado, porque creo, no sé si ha visto a Nuki. Nuki en apertura igual acaba con Isis, se queda muy debilitado. Es un 4-5 ventaja, no me queda la borrasca justo encima del stand-by, tirando, utiliza la flash. Velo tenebroso también para proteger a la estrella lituana. Ojo, a Boba, a Boba aguantando, Boba, se prepara, el velo tenebroso desplegado. Juega en el 6, ha colado ya Chistu. Cuidado porque no sabe que está Chistu, localiza. Acaba finalmente con él, es un 4-4, pueden llegar rápidamente para la CDA cuando el plante va a ser efectivo. Juega al retake, como ha dicho Kami. Cyderex está lurkeando. ¡Pipeo! ¡Pipeo! Fue Nuki para acabar con él. Te comiste el bait, bro. Cyder se comió el ajo pensando que era la papa. 4-3. Balas de pintura en la carita. Brief y Globi lo juegan desde Seikel. La primera sale al casiqueo, el empalador. Poca vida. Se lleva Judy por delante. Otra más. Toma Brief, se lleva dos. Nuki finalmente firma el 3K. Se queda en el mano a mano. El clutcher, el lituano. Juega contra Globi. Apertura del turco. Le viene, le aguanta en el ángulo corto. Globi. De por el bow. Pique a Nuki. Culmina. 4K. Cuando el lituano clutchea, te pone a 4K. Rombo de pistolas. 5-8 al marcador, anota G2. Y esto es lo que tiene G2, ¿no? Que tiene múltiples clutchers, gente que va a hacer multi-kills constantemente. La verdad que G2, creo que, si no me equivoco, debería ser el Real Madrid, ¿no? Del Valorant. Es como que talonario, pum, billetera, sacar, traer los mejores jugadores posibles y luego que, bueno, que hagan magia y jugar. Espectacular lo de Nuki, 4K, muy importante, esa zona de triple en medio. Cyder tuvo la ronda. O sea, cuando escuchó que estaban los pasitos corriendo por ahí, se comió el baiteo de que no iba a estar mirando para atrás. Amigo, welcome to the NBA, básicamente. Se comió el ajo pensando que era la papa. No te puedes abrir tan rápido. Dejalo que pasen a Rob, si es para ahí, le decís a la gente no te asomes y listo. Nos jodamos. 8-5 en el marcador. Easy, que se lleva el tag por parte de la cámara. Forzado, ¿eh? Ha forzado tras el plante Supermassive Flash que viene guerrillero. La cámara no la pueden ver. No sabe dónde está. No. Estaba por aquí, te juro que me ha marcado, tío. Pistolita mejor, ¿no? ¿Por qué gastar tanta bala ahí? Se va a quedar sin balas finalmente. Hay que romperla sí o sí antes de entrar. La cámara que Medo sabe que se la está buscando en la nota y él dice, bueno, pero quédate un media hora ahí. Están esperando de que abra de vuelta. Están esperando que abra de vuelta y Medo muy inteligentemente no la está abriendo. Medo le da igual. Sí, me dice, bueno, ya la abriré cuando tenga que cuando tenga que entrar. Ahí se preparan el zorro. Ahora sí. ¿Y la cámara? Ahora sí puedo jugar la cámara. El one way puesto de quiebra rápidamente el muro para hacerse un hueco. Ve cruzar, ve los pies y arrebata finalmente con Tabri para acabar con el Knife y saca lo donde se consigue hacer efectivo la baja. Es un 4-4 para Borracho. Acaba con el día de Judy, se ha vuelto loco. El turco firma la pinagra. Globi se cuela en el medio, consigue la baja. Vemos como Nuki consigue una. Pero es un 1-3 que afronta Boba. El mayor clutcher de las últimas etapas de G2. En el 1-3 tiene una bulldog en el suelo. Tiene paranoia también. Va a mirar si le ha llegado el correo. Dice, hostia, oferta. Me llevo unos Globis. Pues para él que se los lleva. Abre Petre en mano. Tiene paranoia. Velo tenebroso en 2. Uy, paranoia. Puede mirar de hacer la jugada con el velo tenebroso y la paranoia para Kubi. Paranoia, ¿eh? Se prepara. Uy, 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 uy. La paranoia. Apertura dos cegados. ¡Dispare! Se pone nervioso. Pina la primera. Saca finalmente la clásica Boba que no se lo esperaba a los dos. Le deja avisado ya Chistu. Mitad de vida busca el duelo. El Donet salva la ronda. Clutchea el 1-3. 6-8 el marcador. No se puede jugar más mal un boss plan. No se puede jugar más mal, ¿eh? Obviamente que te iba a limpiar la parte de medio, que es lo que tiene un clutcher, lo tiene en mente. Esa kill, no te digo nada, espectacular. Pero luego el 2v1, amigo, si sabes que están viniendo de Heaven, no le permites ni bajar. Abrite con los dos jugadores pegado contra la pared y que tenga que decidir. Aparte tenía 70 de vida. Se la calió. En vez de eso, tratando de jugar... ridículo. Ridículo lo que acaba de hacer la gente de Supermassive Plays. Y muy bien por parte de Aboba por tener que hacer lo que tiene que hacer. Sí. Y de vuelta, al final, al que le tiembla, pierde la ronda. Bueno, le tiembla a Supermassive Plays, pierde un 3-1. 3-1 contra un Omen. Pero que no puedes jugar contra un Omen sin saber si ha gastado la paranoia. Sí, pero... dos en el mismo ángulo. Mira, te digo una cosa. O sea, más allá de que sea el Omen que tenés razón en el tema de la paranoia, es... no le puedes jugar a ningún jugador permitiéndole que te acerque. Sí. Abrite, si te tiene que tirar de Evo Heaven. O sea, hay una acción en la que él es vulnerable. ¡Abrite! Tiene que disparar. Encima sabían que había recibido daño. Sí, sí, sí. Porque el jugador, creo que era Chistu, le había pegado. No me acuerdo quién era. Sí, sí, Chistu, Chistu. Vemos directamente cómo Cyderex va a quebrar aquí el muro rápidamente. Cyderex dice, pero que quiero atacar y este muro, tío. Muro, slow, humo, de la allí en la posible entrada en el medio. Están estaqueando. Cuidado con el posible slow más balas de pintura.
¿Está aguantando Nuki con las balas en mano o yo estoy flipando? No, no, no está, no lo está. No, no, no. La primera para Nuki con la Bulldog. Retroceden y ahora sí. Ah, no, ya ha gastado las balas de pintura. Claro. Al principio de la ronda siempre está molestando. Una tecla menos que pulsar. Una tecla más para. Un dedo más para el botón. ¡Bum! Botón de matar. El botón del gatillazo. Vemos ahí directamente cómo acaba con Globi. Ventaja numérica y armamentística para firmar aquí la séptima posible ronda para G2. Miren las Bulldog, ¿no? Están a full. Están a full acá en larga distancia. Clic derecho. Levanta el muro para poder dominar la parte de Heaven. Omen está un poco suelto. Ahora G2 es medio extraño que no dedique a un jugador que defienda en Heaven, ¿no? Ok, entrando. A Boba. Oiga. Salía con la Bulldog. Tienes humo, bro. Es Brave quien se le va por delante. Que finalmente consigue la primera y la segunda. Ahí está, lo firma. 8-7 al marcador. Anota G2 fácil. Finalmente, solo van a perder un arma. Y Simple dijo hace tiempo, no entiendo por qué la gente no juega con Bulldog. Ahí la tenemos, tres Bulldogs en manos por parte antes de la gente. Antes de bufarla encima. Antes, exactamente. Ahora está mejor inclusive que antes, que lo que decía Simple. Vamos a ver la ronda de armas por parte de la gente de Supermassive Blaze. De momento lo que estamos viendo es que utilizan la típica, obviamente, composición que hablamos en la previa. De doble controlador, te tiran el muro, te pueden dominar la parte de Heaven de A. Y también si lo mueven ese muro en el punto de B es para hacer un corredor y poder hacer lurkear con alguien. Veremos qué quieren hacer ahora finalmente. Supermassive Blaze lo va a hacer en ataque en el punto de A. Ay, ay, ay. Salí corriendo, amigo. Está corriendo. Ay, no, 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 no. Tiene tiempo. Llega. ¿Viste la fiesta? Llega. ¡La que te va a dar esta! Nuki que acaba Globi, con Globi. Definitiva en mano. Se durmió el turco. Juega con el one way. Magnífico miedo en el control. Vea cómo llegaba la segunda. Busca el duelo. Deja debilitado ahí. Si este consigue la baja. Pero Judy acabó con Chistú. 4-2 ventaja numérica. Le pueden anotar. La Tumba. Bonus contra la full by. Tumbado y muy rematado. Bien. Gracias por las armas y por patrocinar mi siguiente ronda. 8-8 se confirma Supermassive Blaze como nuevo patrocinador armamentístico de G2. Te digo una cosa, Para mí. Después del 3-1, el clutch que pierden, más allá del timeout que viene ahora, para mí debería haber venido post ese clutch perdido, porque obviamente hubo un error de comunicación y movimiento. Sí. Juegan esto, lo juegan de una forma bien, o sea, tratando de entrar en el punto de A. Lo de Globi es ridículo, porque sabes que te puede llegar hasta ese punto, ¿no? Porque hasta el último segundo podés mirar esa esquina. Si Globi se tiraba para el punto de A, digo, o sea, para el T-spawn, sí. Aparte estaba más cerca de sus compañeros después, sí. De última. No entiendo ese movimiento de parte de Globi. Le permite esa kill y luego, claro, ya te quedás sin los chupos, sin los humos de la Astra. En fin, 8-8 en el marca 2 y G2 con Keep It Simple lo está haciendo bien, ¿eh? Pues a lo simple que por el momento consiguen igualar el marcador. Supermassive Blaze que hace aguas en el ataque, no termina de encontrar la clave, ya no solo por mérito de G2 en la defensa, sino también porque no terminan de tener las ideas claras. Mira el full buy que tiene actualmente G2, el único cuya economía se ve afectada es Medo, con 1200. Ciclo de ultis ahora favorece a Supermassive Blaze. Claro, el problema está que llegan en una eco, ¿no? Y del otro lado, encima G2, ¿cómo se llama? Esta ronda va a servir para cargarse completamente, a menos que Nuki haga un ace, que también le ayudaría, obviamente. Judy está a 2, Aboba está a 1, Kellogg está a 2. Vamos a empezar ya con una ronda en la que hay superioridad armamentística nueva para G2. Izzy tiene que sacar la tormenta de cuchillos otra vez. Le venía la rumba, la peor pesadilla de muchos. Sí. Todo calculado. Va a trepar la rampa. Poco a poco buscando colisionar con esta Sheriff. Cuidado con Nuki. Avisa con los Hatchers, Sí. Le saca un poco de vida ahí. Bueno, en realidad no le sacó nada. Solamente Easy con esa explosión de la rumba. Y tenemos un Colex ahí que está aguantando delante del muro. Justamente que le permite pushar sin un cruce largo. A la apertura ahí, localiza ahí, Brave. Bueno. Consigue hacer efectiva la baja. Busca la segunda Dashea. Vindaval para meterse arriba. Vemos ahí con Juan entre la borrasca. Lo juego interesante. Segunda apertura fragueando. Chistu igualmente hace efectiva la baja. Nuki al refrag. Sale Izzy. Que consigue rascar la segunda vida del duelista. Ahí directamente. ¡Lo vaya mocha para Judy! Es un 2 para 2. A Boba solo en el side. Tiene la spike y parece irse para B. Busca el duelo Zyder. Finalmente Medo acaba con él. El hurto neuronal. Lo tiene esclave, lo tiene localizado. A Boba finaliza. Pese a la buena ronda de Supermassive Play, concluye G2 el 9-8. Se sitúan encima del marcador. Sin lugar a dudas que Ciderex a veces es medio intermitente, pero viene jugando mucho mejor que el fin de semana pasado.
Una buena ronda por parte de la gente de Supermassive Blaze, pero que la gente de G2 también lo pudo resolver. Este movimiento estuvo muy bien como para poder estar en una instancia cercana a tener ese tiro siguiente. De hecho, lo concreta Kellogg's y después tuvo un poquito de desfortuna Nuki porque le pegan un headshot a través de la pared, sí, y no le saca toda la vida con esa Sheriff. Hay una cosa que me gusta mucho por parte de Saif y es interpretar cuando un vendaval te puede cubrir el espacio del dash. Claro. Y él lo entiende muy bien esta situación en la que hay un techo, como es en este caso en Heaven, que choca en el que tira el vendaval, sí, directamente en lugar del dash, sí, para escapar. Hizo dash para atrás y después... Dash y después vendaval. Exactamente. Lo que hace Saif es vendaval directamente, de forma que choca con el techo, sí, aterriza y se queda ya cubierto. Muy es buenas. Mucho más inteligente. Sí, 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 la verdad que sí. I got your trail. Viene directamente las buscadoras. Hola, Medo. ¿Qué tal? Medo, que quita la buscadora, quita el zorro. Sabe que no puede jugar en la parte trasera porque está el ácido. Uy, y easy, si lo pisa, easy, cuidado, brother, que está vulnerable. Ay, brother. Se esconde con brother. El vendaval cegado. Una segunda borrasca de contención. ¿Esperan acá? Sí, Nuki lo esperaba ahí. El turco está loco, ya lo estaban, wow, esperando. Desciende. El plante lo van a hacer efectivo. Easy jugando en una baldosa, Camila. Uy, y el pozo. Lo que está armando Easy ahora qué mismo. Bien. Lo que hizo Easy en esa entrada, espectacular, ¿eh? Es dos puntos, generar espacio, lo que siempre, sí, se pide. Exactamente. División. Separación cósmica. Una separación cósmica, perdón. Y cuidado en la espalda con Aboba, ¿no? Aboba clave, otra vez. Paranoia, se paranoia le abre. Apertura, bueno, pero Globi no se, sí, la comió, limpia perfectamente. Observer, que la internada encanta. Localiza a Zyder, que estaba dormido, consigue Zyder. La baja. Aguanta. La separación cósmica a punto de venirse abajo. La cámara por dentro de Brave. Pero apertura se lleva Nuki y a Jubich. Se lleva Kellogg's también solo Medo con vida. Visto para sentencia. Exi Frax del sueco. Esta es la novena ronda y tablas en el marcador que pone Supermassive Blaze. Bueno, una muy buena ronda, pero claro, a un coste de obviamente, aguantan tres jugadores, pero claro, era una separación cósmica y también un pozo de la víbora. Es verdad que previo a eso se necesitó de que Easy hiciera diabluras, sí, y pusiera en el pecho, ¿no? Y hubo un par de momentos donde a Easy se lo podría haber hecho pagar, lo que pasa es que no creo que Medo hubiera esperado que una Jet viniera volando de la nada y se le plantara adelante con un ácido debajo. O sea, fue una locura total por parte del jugador turco. Siempre lo sabemos, ¿no? Las Jets turcas tienen esa particularidad. 9-9, esperemos que esto lo digo, bro. Esperemos que Nathan vuelva a la Jet turca y que no deje de jugar con Chamber. Que no me haga la gran Wardle, porque me molestaría bastante. No, please. Ojo pusheo, ¿eh? Tres por aquí. Y Globi, que siempre lo encuentra. Yo no sé cómo hace este chabón. A ver. Kellogg's tiene el ángulo cerrado. Ay, suficiente. Mío, siempre. Globi, hasta luego. Es increíble, brother. Siempre se atrapa solo. Se encierra el solito. Nuki para acabar con Easy. Sale con el Satchel. Apertura rápida. Firma la segunda con el RS que no puede. Balas de pintura de condición. 26 puntos de vida que le restan al turco. Llega la cobertura por parte de Zyder. Este que tiene que retroceder. Kellogg se detiene ganado el ángulo. Paranoia para disuadir el movimiento turco. Le siguen baiteando. La y esto que tirada. Está completamente bajo control. La boba aparece en la espalda. La primera para Zyder. Salen a merendar. Medo al refrag. Décima ronda. Dobles dígitos para G2. La capacidad de Globe de... ¿Tirar rondas? De tirar rondas, bueno, o tirar... No digo porque también son doble controlador, podés jugar como lurker, pero ¿por qué te vas a ir al hueco? Que si te hacen un pusheo, típicamente te pueden estar aguantando el ángulo como estaba haciendo Kellogg's, ¿no? Que encima Kellogg's no estaba pensando en él. Estaba pensando por si venía alguien por agua, nada más. Raro. Mentalidad de Omen. Sí, la verdad que sí, ¿eh? De tirar ahí la paranoia y quedarte ahí aguantando. Y después si tirando no... los humos y te aguantas ahí, es verdad eso. Veremos ahora, es una ronda de eco nuevamente por parte de la gente de Supermassive Blaze y aparentemente G2 con algunos clutches y unas buenas jugadas por parte de Aboba individual más allá del clutch y Enuki está pudiendo llegarse el partido, ¿eh? Uy, otra vez Easy como loco, ¿eh? Va por delante Easy como loco. Es una ronda de ventaja armamentística. Boba que firma la doble. Se queda encerrado. Tiene el TP para salir ahora. Ahí estaba TP para el side. Balas de pintura que por primera vez Nuki las va a dropear en el momento acertado. Kellogg's para acabar con Brave. Solo Fighter X con vida. 1 para 5. Un décima ronda para G2. Cam. Y deberían dejárselo a Nuki. Para matar y tenerle el orbe. A ver. Nah, nada. No se lo dejamos nada. Tiene la ulti, ¿eh? Si sacaba ese orbe o lo mataban, tiene la ulti, ¿eh? Flawless ahí. Victory. Flores. Ofrecido por... Ofrecido por Supermassive Blaze. ¿Qué es lo del parara delante de Supermassive Blaze? Que la otra vez estaba y no nunca lo... Papara. Papara, perdón. Papara, será algún patrocinador. Porque Supermassive... Como en el logo no está... Es que Blaze era un equipo que es un sí, equipo sí, turco. Sí, sí. Supermassive era otro. Era otro. Imagino que Papara será su patro. No sé qué es. Hay que ir a Papara de eso. Rapper. Papara... Paparra de rapper. Paparra de rapper. Paparra de rapper. Ese es tuyo, ¿no? Vale. Este es el mío. Yo me flipaba flipando. Papara. Papara. Vamos a ver qué es papara.
Vamos a ver qué es Papara. Queremos saberlo. Que nos diga la verdad. Paparajote. Salen por la medio, muro por parte de Hoodie. Y de vuelta, ¿no? El planteamiento de Keep It Simple por parte de la gente de G2, que finalmente es, llena sus arcas de momento de 11 rondas. Pero la pregunta siempre es, ¿esto va a poder jugar contra Guild? ¿Va a poder jugar esto contra Aizen? Sin lugar a dudas lo van a intentar. Si no, no estarían jugando ahora mismo, creo. Vamos a verlo. Viene el zorro de Zyderex buscando información. No alcanza a Hoodie. El pick por arriba, jugando por encima de la nébula. Que listo, Hoodie. Y también te digo que orejudo, Supermassive Blaze. Sí. Ley de Split contra el muro de Sage. Siempre rompes el cubo para que no se te bustee de la izquierda. También eso es verdad. Ahora te digo una cosa, me parece muy pobre el ataque de Supermassive Blaze de nunca utilizar el corredor de la Viper en el punto de B. O sea, nunca tenés esa opción de entrar como Lurker. Raro. Ojo. Here comes the party. Tierra de telones de Nuki. ¡Golazo! Se lleva Globby por delante. Solo Brayface y con vida. Esto que finalmente podría ser la duodécima ronda. Brave con efectos curativos que le permiten mantenerse a 97 puntos de vida. Nuki no perdona para poner el 3K. Y ahí viene. Se prepara ya Boba llegando de la espalda. No le quieren dejar guardar el Operator. No. Spike bajo control. Kelox ambicioso. Para el piso. Dasia para la espalda. Borrasca de aguante y a correr. Sí, sí. Y lo van a correr como loco. Sí, ahí lo caleó, ahí lo caleó. ¿Tiene paranoia para tirarle? No, no, no va a llegar a Boba igualmente, ¿no? A Boba tiene la ulti, le va a sutear a través. Por tirar la ulti a Boba, no, qué sé yo. Sería una locura, ¿no? También. Too much, ¿no? Y pero si te, y es que no sé si en este caso era too much, ¿eh? Porque claro, si vos le tienes la paranoia en el en T-Spawn, el loco no sabe si ir para adelante o para no, lo baiteás. Bueno, en realidad no, tendría que hacer la paranoia y para quitarle el Operator. Yo lo hubiera usado, ¿eh? En este caso se lo hubiera quitado. Pues nosotros que vamos a seguir ya y entramos en esta 22ª ronda. Vamos a ver qué nos espera en una ronda en la que hay Operator, doble Bulldog y doble Spectre. Situación crítica para Supermassive Blaze, que puede dejar escapar aquí la oportunidad de ganar en el mapa elección de G2. Claro. Pero hay cambio de 8-4, ¿no? También. Claro. Buen trabajo en defensivo una vez más de G2. Lo hicieron también contra Fnatic. Sí, sí. Bombare out. Madre. 6 de vida para Zyder. Te decía ahí. Sí, hay que cuidarlo ahí. Le cura al menos Brave para dejarlo a 66 puntos de vida. ¿Cómo pelean medio en G2, eh? Todas las rondas peleando medio. Ganan información. Sabe que no hay nadie en la zona de Robes. Cuidado con Hoodie, por siento agresivo. Doble satchel de Nuki de contención. Hoodie que dispone del res. Easy, apertura, erra la bala, 30 puntos de vida que cura, le restan. Cura, Zyder. Tiene Hoodie la clave, está aguantando por completo el acceso para Mail. Cuidado con esa estrella encima suya, sabe que puede ser un stun. ¡Ahí está la apertura de Hoodie, pone la primera! El pozo gravitatorio no llega a tiempo, llega la de la apertura ahora. Nuki que limpia, Nuki que barre, Nuki que arrasa. Solo Chistu y Brave con vida. Esto se puede acabar aquí. Sí, Medo sí. Se lleva Chistu, solo queda Brave. Porta la Spike y se puede colar para Bekami. Y al final Pimpinela va a quedar en la anécdota, me parece, ¿eh? Anécdota. Anecdotario. Vete, no sé. Ve, ahora no sé quién dónde va. Pero ahora no sé quién se lo canta aquí. Ahora no sabemos a quién. No sabemos quién. Caza Brave, cuidado. A la definitiva la Boba. 13 segundos. Se adelanta el equipo. Muro para dividir. Chao. Pero Hoodie va a finalizar así con su igual. Esto que va a ser el mapa. Elección de G2 que sube a su marcador. 1-0. Nos iremos a Haven. Mapa elección de Supermassive Blaze. Su mejor mapa. Para ver quién puede concluir el mapa. El partido. El partido. Y claro, aquí Ulises decía en la previa 2-1, 2-0. Imaginaba un 2-0 para G2. Pero claro, después de ver el principio y la idea de juego y la composición. De repente a la mitad del partido digo, che, ¿y no será 2-0 para la gente de Supermassive Blaze? Salió Pimpinela, pero también el que salió a jugar es Nuki y a Boba. ¿Cuándo no? ¿No? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Con los clutches, no. con todo. El problema fue claramente el 3-1. El clutch que pierden. El clutch que pierden. Sí. Fue. Porque la otra ronda que ganan, la ganan con Pozo de la Vibra, Separación Cósmica. Tenían un montón de justificaciones como para poder llevarse la ronda fácil, entre comillas, pusiendo en B. ¿Qué cosas no me gustaron de Supermassive Blaze en ataque? El defensa estuvo muy bien, pero el ataque es
van a jugar con el muro de la Viper constantemente en el punto de A, nunca en el punto B, por ende no vas a tener miedo, es un patrón que nunca lo utilizas, pulleas por esa zona pero no tienes efectivo, no eres efectivo, juegan con el Lurker que es el otro controlador, sí. No se entiende, o sea, si la Viper juega con el corro de B, no juega, es como que tendría que haber hecho un cambio de roles ahí, como que Globby debería jugar con la Viper y poder ser ese Lurker activo que quiere ser con ese corredor de la Viper en el punto B, circunstancialmente, y Chistú que cambia a una Astra que pushe, no lo entiendo bien eso. Lo iremos viendo a ver cómo avanza el conjunto Supermassive Blaze. Cami, por delante nos espera Haven. Eso. 5 mapas, 5 victorias para Supermassive Blaze. Desde el inicio, con apenas una semana de prax, el equipo que viene rodando. Nosotros ahora, pues buen momento para hacer una breve pausa, 6 minutitos, y volvemos con el segundo mapa. Hasta ahora. Hasta luego.